Conmoción ha traído el caso de una persona que apareció ayer en el sector del ex hospital regional herido. Las primeras versiones daban que la víctima había sido arrojada desde un vehículo en movimiento, pero con el correr de las horas toma a fuerza un ajuste de cuentas. Este individuo tuvo una herida cortante en el cráneo y algunos cortes en el rostro que hacían que la persona no fuese identificada en el momento, cosa que durante el día personal de la Bocar pudo esclarecer para que desde el hospital pudiesen informar a los familiares e identificar que se mantiene en coma inducido. En una primera investigación para poder establecer la identidad, esta se logra obtener, por lo cual se le puede informar se informó a los familiares del estado de salud de esta persona para que mantengan conocimiento, como asimismo de la evolución que ella mantiene. Desde la fiscalía plantearon la hipótesis que el sujeto tenía heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo, cosa que al momento de que se le prestaran los primeros auxilios, nos desmienten. Una persona fuera gravemente herida y se encontraba con riesgo vital tras haber sido atacada con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, siendo ingresada al hospital con riesgo vital. Actualmente y desde el día de ayer se realizan varias diligencias también en coordinación con personal de la CIP y la BOCAR de Carabineros para poder esclarecer estos hechos y dar con la identidad del o de los responsables que ejecutaron estas graves lesiones a la víctima. De todas formas, esta investigación continúa y la CIP de Carabineros ha hecho los peritajes correspondientes para dilucidar este puzzle policial.